Esta gira que fue negativa en Corrientes y en Formosa, bueno, con muchas ganas de volver al triunfo, pues el equipo lo necesita, necesita escalar otra vez posiciones, llegar, volver arriba. Nada, bien. ¿Qué le preocupa de Bahía? ¿Qué saben de Bahía? Bueno, Bahía es un equipo muy, muy joven que corre mucho, no tiene un juego muy, muy organizado, muy de 5 contra 5, más que nada esto contraataque, pelotas en transición, juego de pick and roll y bueno, más que nada eso, frenar los ataques rápido y llevarlo a un juego estacionado donde ellos no se sientan cómodos. Y bueno, hablemos un poquito de vos en Olímpico, ¿cómo estás llevando esta primera experiencia en la liga, ¿no? Bueno, como primera experiencia en liga se puede decir que es positiva. Con por ahí no tantos minutos en juego, pero por ahí aprendiendo muchas cosas con jugadores de experiencia como Stanic, Giorgi, Tintorelli, que siempre se puede aprender todos los entrenamientos. Y bueno, al margen de eso, queda mucho tiempo para entrenarse, para hacer gimnasio, para seguir perfeccionándose. Así que siempre sumando y nunca. Así que siempre positivo, se parece. De todas maneras, el ritmo no lo perdés a pesar de los pocos minutos en liga, porque también participás de la Liga de Desarrollo. Además tenemos la Liga de Desarrollo, que bueno, eso me permite seguir en ritmo, no depender solamente de los entrenamientos. Y nada, bien, muy contento. Bueno, la llegada de Capelli, uno supone que pudo cambiar en algo el presente del equipo, no obstante no han podido todavía encontrar esa química. Sí. Él más que nada insiste sobre la parte emocional de los jugadores, sobre la cabeza, cambiar la cabeza, siempre mucho más positivo. Y bueno, con respecto al juego, él le da un poco más de libertades. Y conmigo, él siempre la mejor, siempre los minutos que tuve en cancha siempre me dio mucha confianza, me dijo que juegue suelto. Así que, no, bien, contento con el entrenador.